El agua es un recurso natural renovable, primordial para la humanidad y los demás seres vivos. En la actualidad, la sociedad enfrenta un complejo y creciente problema con el agua, ya sea por contaminación, mal manejo, deforestación, sobreexplotación, fugas y otras actividades humanas. Este es un principio a considerar muy importante para la naturaleza. Y desde el vivero nos queremos sumar a este principio sumamente importante para la naturaleza y para el medio ambiente. ¿Cómo sería esto? Los jardines y los parques, para que sean sustentables, tienen que cumplir una serie de pautas o nosotros podemos realizar una serie de acciones que son sumamente benéficas para el medio ambiente. Una de ellas, ¿cuál sería? Por ejemplo, el uso racional del agua. En general, los jardines se riegan con agua potable y ustedes saben que es un recurso que es bastante escaso. Depende del lugar donde vivimos, pero de todas maneras es un recurso que debemos cuidar. Entonces, el agua, siendo un recurso tan importante, la tenemos que cuidar, hacer acciones, pequeñas acciones en nuestros jardines que tiendan a cuidarlo. ¿Cómo sería? Por ejemplo, regar en horas en lo que no haya más la mayor insolación. ¿Eso qué es lo que nos daría? Que no evapore tanto el agua y entonces el suelo va almacenando agua que le sirve a la planta. El cuidado del agua solo podrá resolverse a partir de un modelo integral que tome en cuenta el uso eficiente del agua potable, la separación y aprovechamiento del agua de lluvia y, sobre todo, el manejo del agua donde se extrae y se consume. ¿Qué otra cosa podemos realizar? Por ejemplo, juntar el agua de lluvia. Es decir, podemos tener mecanismos desde lo constructivo en el cual nosotros almacenemos el agua de lluvia y si tenemos una superficie pequeña podemos utilizar el agua que cae a través de las canaletas y juntarla en baldes o en regaderas que después posteriormente podemos utilizar para regar. Si se aprovechara de manera masiva una parte de la lluvia que llega del cielo directo a las casas, industrias y demás edificios, se podría abastecer a miles de personas que no cuentan con una fuente confiable de agua. Otro punto que debemos considerar cuando nosotros diseñamos un jardín o bien cuando queremos generar un parque, un jardín que sea sustentable, es considerar las especies que utilizamos. Para ello podemos usar algunas que sean eficientes en el uso del agua o bien aquellas que no se necesiten tanta agua para crecer. Por ejemplo, las crasas, los cactus, podemos utilizar las gramíneas que son muy decorativas y en general son muy eficientes en el uso del agua. También podemos utilizar plantas que pierdan sus hojas durante el invierno. Entonces la planta no está en actividad, por lo tanto no consume agua. Y también podemos usar todas aquellas plantas que son autóctonas, que están mejor adaptadas al clima y a los suelos del lugar y entonces son menos demandantes de otros recursos. Otra pequeña acción que podemos realizar para cuidar nuestros jardines es utilizar fertilizantes que podemos producir nosotros mismos a través de nuestro jardín. Juntamos todos los residuos del jardín, como ser hojas, podemos juntar todos los restos de las podas y algunos residuos que son de fácil descomposición y entonces podemos hacer el compost que vendría a ser nuestro propio fertilizante para utilizar después para nuestros jardines y que le da mejor estructura a nuestros suelos y es materia orgánica pura que va en beneficio de nuestras plantas. Otra manera sería no utilizar productos químicos y en ese caso, al usar plantas que sean autóctonas, ¿qué podemos lograr con eso? Al ser mejor adaptadas
tienen mejores respuestas y están más resistentes a las plagas, y entonces no tenemos que utilizar esos productos que de algún modo contaminan el agua, por ejemplo, los residuos de ellos contaminan el agua. Es importante promover jardines y parques sustentables. En la medida que tengamos mayor cantidad de ellos, protegemos medio ambiente y protegemos a nuestro planeta, que es muy importante.